Bueno, tía, ¿cómo estás? Encantado de verte. A ver, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Han hecho un buen viaje? Buen viaje. Es bueno. Sí, entonces, vamos a averiguar un poquito. ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a tener una tirada de patos con un grupo de amigos. Vamos a hacer una tirada de 200 patos aquí en Club de Tiro de Monfortiño, que es un local hermoso y precioso y con mucho carisma de tiro deportivo y de tiradas de patos. Es un campo que ya ha tenido pruebas internacionales, ha tenido campeonatos de Europa que se ha realizado aquí y ha mudado a mucho poco tiempo de propietario. Sí. Entonces estamos empezando ahora a trabajar de nuevo y tenemos unas expectativas muy altas para este local. Estamos muy cerca de la frontera con España. Sí, estamos a cerca de 7-8 kilómetros de España y vienen muchos españoles aquí y muchos portugueses también. Hoy vamos a experimentar las tiradas de los patos. Los patos que gastamos nosotros aquí son criados en libertad. Hay algún trabajo para la recolla de los patos, no es fácil recogerlos porque son criados en libertad. Tienen vuelos como los salvajes y lo vas a comprobar. Da para hacer tiros magníficos. Muy, muy, muy hermoso, la barraja es muy linda, los puestos están muy bien preparados, muy bien escogidos. Pienso que va a ser una mañana muy hermosa. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Vamos a tomar el desayuno? Por supuesto. Comenzamos con el día de patos, cogiendo fuerzas con un estupendo desayuno. Luis, con su amabilidad y su agradabilidad, nos recibe como si fuéramos uno más de su familia. El sitio es precioso. ¿Quién? ¿Vais a usar hoy la emisora? Pues la emisora para ver un control de la suelta de los patos de aquí para arriba. Es decir, solta más el puesto 4, solta más el puesto 3, solta más el puesto 1 para ver si toda la gente tira. Ya desmonté este amortizador todo. Vamos a hacer una tirada con 8 puestos y nos vamos a pasar bien. Vamos rodando los puestos, hacemos la primera tirada, paramos, trocamos los puestos y así sucesivamente hasta llegar al final. Paramos al medio para cobrar los patos porque por veces hay patos feridos y tenemos que los cobrar rápido para los coger todos. Mucho respeto por los animales, no queremos que nada sufra y pedimos a las personas porque los puestos son solo de una parte de la barraja para poder tirar al agua claro. Sin problemas, algún pato herido que se quede, por favor, cobrarlo y acabar con ello porque es así, tiene pato que, herido, no sé, peligroso y tenemos que hacer de todo respetar y seguridad. También una pequeñita palestra lo hacemos siempre en el inicio, pidiendo a los puestos que tengan mucho cuidado con los tiros, porque es una mañana para pasarnos bien, para que todo corra como el previsto. Perfecto. Vamos allá. Vamos a pasarlo bien. Vamos a empezarlo. Una puerta. Pues los enfiados en un buraco ya no tienen cheque. Voy para experimentar y para entrenar las cosas. A ver. Vamos allá. El sitio es precioso. Vamos a ver cómo va funcionando. Pero en principio, enamorado del terreno. Mucho. Me encanta. Aquí, además,
Estamos en línea de agua. Y perfecto. Mira. Vamos a cazar con una breta calibre 12. Tenemos dos estrellas y bueno, cazamos con plomo del 6 para los patos y bueno, esperemos que algunos bajemos. Son pájaros que vuelan mucho, pájaros duros, fuertes. He soltado dorsa para ver el viento, cómo hacemos la suelta, pero va a correr bien. El viento está favorable para que sea un gran día de caza. Tenemos una preciosa hembra, un tiro muy bonito. Un poquito más alejado de del agua que el resto. A ver si vamos a ver cómo los patos vuelan. Y si no, pues me mudaré un poquito como estoy el último. Tengo la posibilidad de poderme correr un poquito dependiendo cómo los patos vayan saliendo. De momento no he visto nada. Estoy escuchando dos disparos, pero no he visto todavía el movimiento de los patos por este puesto. Yo uso una Benelli, está pintada por un compañero amigo mío de Huelva. Es una Premium, ya un poquito antigua, del año 97, pero bueno, con este estaba ya pues desgastada del uso y demás, pero bueno, después de magnífico trabajo de pintura, pues estrenándola de nuevo. Es macho, ¿eh? ¿Es fuerte o volta? Pluma en los tiros y bueno, y sigue vivo, ¿eh? Pero bueno, las plumas no, las plumas hay que meterle las plumas para adentro, no para afuera. ¿Ve las plumas, tío? Mira las plumas, mira. Sí, ahí, el primero, en el segundo no le das. Ese os ha gustado. Todavía no tiempo a cargarlo y tiro otra vez. No se nota la escopeta. Dios mío. Lo que viene siendo macho. Aparentemente los patos van lentos porque por el tamaño que tienen, pero van muy rápido y todos los tiros se quedan atrás. Por eso la teoría es apuntarlo, adelantar bastante y tirar. Después parece que va muy lento, le tiras y los tiros se los bebe el aire, no le da. Vamos a tener que llamar a alguna armería que nos traiga cartuchos, porque estos son muchos más tiros de los que nosotros esperábamos. Si algún quiere traer cartuchos, ahí tienen mi teléfono, que me quedo sin ellos. Vamos. Ya lo tiro.
Ahora vamos a cobrar lo que está en agua, después vamos a cambiar los puestos. Estamos sencillamente a un tercio de la largada. Pienso que hay muchos patos muertos para cobrar y vamos a empezar a cobrar. Yo voy con la perra a hacer por la parte de fuera del barraje y mi personal va a entrar con el bote que está ahí a cobrar lo que está en agua. Tocado la esquina, pero bueno, seis patos que me han entrado, seis patos que he caído abajo, pero no me puedo quejar porque no he tenido ningún lance que se me hayan ido ningún pato y demás. Y bueno, vamos a esperar la segunda ronda a ver qué tal se nos da y a ver si tengo más suerte. ¿Qué vamos a hacer, Luis, ahora? Sí, puedes quedar ahí. ¿Quieres cambiar? Puede cambiar. ¿Quieres quedar? Puede quedar. ¿Pero qué vamos, a la otra orilla o qué? No, no, es todo aquí. Podemos solo cambiar de puestos, uno al lado, otro al otro. Ah, pues, lo que digáis. Da igual. ¿Igual? ¿Nos vamos para allá? ¿Allá hay libre? Ahí. Bueno, hemos cambiado de puesto. Hemos rotado entre nosotros. Este puesto tiene muy buena visibilidad. Vamos a ver qué tal se da aquí. Vamos a empezar la segunda tirada, está corriendo muy bien, tenemos cerca de 60% de los patos muertos de lo que hemos suelto y pienso que va a continuar a correr muy bien. Espero que toda la gente esté gustando porque por lo que hemos hablado con las personas están muy contentas. Vamos a continuar, va a salir ahora el primero, ¿vale? ¿Por qué le saco las plumas y no? Que va, los patos hay que tirarlos más cerca. Está muy lejos. Mira, mira las plumas, mira. Mira las plumas. Pero no, tengo un plomo muy corto para la altura que traen. Todo le hemos dado como se ve. Pero hay que venir con. No pensamos que los patos estos volaban tanto. Y hay que venir con cartucho más adecuado a los que traemos. Larga. No. ¿Quién fue? Fue yo. ¡Cobra! ¡Cobra! Ya fui. ¡Cobra! Yo siempre lo llevo puesto, por seguridad, el simple puesto. Pues mira, esta. Me la tiraste antes. Se le va más onda, ¿eh? He tirado un tiro nomás. Ya, pero lo has esperado tanto. Claro, es que le pensaba la cola culata. No, no, pero ve, así el pato no se va ni de cola. Pato. ¿Dónde está? Ahí viene, mire. Otra, mire. Oh. Eso está largo, en verdad. Dale, Pedro. Tem gente da espingarda. Mostra só que... O pé! Epa! Tô lá, Miguel. Dale. Tá gravado?
Se va. ¿Y que se va y de qué? Cae muerto. Patazo que ha pegado, chaval. El otro es Miguel, tuyo. Wow, por las nubes. Bueno. Toma. Hostia, Miguel, el otro. A ver si adelanta el tiro. Ahora. Ese es Luis. Va, da, ha caído. Ah, da bueno. Adelántale, Miguel. ¿Cómo la traigo? ¿Qué pito tengo aquí? Señores, ¿cómo lo ha traído? Se ha ido volando hasta que ha entrado Miguel. ¡Ah! De lujo nada más. Mira, viene otro. Entrando que te cagas, ¿eh? Va, dos tiros. Se va. Cae. Cayó. Miguel. Y el 7, mira. ¿Cómo la traigo? Dios mío. Están en la punta de la bagaje, entraban los patos y me he cobrado unos cuantos en la pega los de buscar. Vamos ahora a dar por terminada y pegar en el bote e ir a cobrar. Pero aquí hay tres. Sí. Terminó la tirada, hemos disfrutado muchísimo. Esto es súper divertido, son muchos tiros muy difíciles, muchos patos que se tiran y se les da, se les saca pluma. Patos. ¿Lo ves? Aquí no se puede estar quieto, llevamos toda la mañana igual. Esto. Venir a probarlo, solo puedo decir eso. Venir y probar. Estamos en la frontera, estamos aquí muy cerquita de España. Y nada, ahora nos vamos a ir a comer. Aquí se come muy, muy bien. El trato es espectacular. Os va a gustar mucho. Sí, bueno. Eso sí, no se pueden ser más de 8 puestos. Pero bueno, se disfruta mucho y bastante económico. Se puede doblar. Se pueden doblar puestos, ¿no? Y se divierte uno tirando una vez uno, una vez otro. Un poco más. Que nos vamos a comer. Vamos a recoger. Una vez terminada la tirada, nos dirigimos hasta el club de tiro de Monfortiño para degustar de una estupenda comida. Voy a hacer un popurrí, como se dice en mi pueblo.
Bueno, Luis, nos hemos pasado bien, buena tirada. Cuéntanos un poco qué vamos a hacer. Vamos, ya hemos terminado la tirada de hoy, hemos estado comiendo. Hemos visto que tiene unas instalaciones, la finca genial. Hemos hecho muchos lances con los patos. Nos lo hemos pasado muy bien, Miguel, Abel, todos los que hemos estado en los puestos. Sí. Y bueno. Y ahora vamos a empezar en otra modalidad. Vamos a pasar al tiro deportivo. Vamos a hacer tiro a las palomas, vamos a hacer compact sporting y vamos a hacer foso olímpico. Vamos a hacer una de cada para usted hacer una firmaje buena, ¿vale? Vamos a ello y luego ya nos marchamos para España. Vale, vale, vale. Están palomas adentro y te vas a dar un pronto. Y sale una, tienes que la matar y quedarse dentro del perímetro. Si cale fuera, no vale. ¿Vale? Pronto. ¡Ah! Vamos a intentarlo. Pronto. Vai! Vamos a hacer una prueba de foso universal, 25 platos por persona y a ver cómo corre. Las mismas personas que hemos estado en la tirada de los patos. ¿Vale? ¡No! Vamos a hacer compact sporting. Es una modalidad que simula la caza, o stick, como se llaman en España. Es muy, muy hermoso. Vamos a intentarlo. Con eso, un poco. ¡Op! Cavalier, Rodi. È un uomo. Vai!